Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Hola, bienvenidos. Aquí estamos una vez más en este clásico de la pantalla de 6 de Litoral que hemos dado en llamar Retratos Urbanos. En el día de hoy los vamos a invitar a compartir esta media hora juntos para tratar temas súper interesantes como siempre. En el contexto de la Semana de la Educación Vial vamos a estar hablando con la gente de Autoescuela SB para hablar acerca de las especificaciones de las academias de conducir, todo lo que tenemos que saber sobre la educación vial y para estar preparados para poder hacer un ejercicio responsable de la conducción. También estaremos dialogando con el diputado provincial por el Frente Renovador, Oscar Cachi Martínez, acerca de la protección para los familiares de víctimas de violencia de delitos y también acerca del robo de cables, que es una modalidad que se está haciendo cada vez más común y es realmente preocupante porque lo que es la telefonía, la televisión por cable, la electricidad, realmente son costos muy elevados que debe asumir el Estado. Y como si esto fuera poco, también vamos a hacer un recorrido por la joyería El Rubí, que estuvo inaugurando su nuevo local en Aristóbulo del Valle al 6200 y también con su reciente local inaugurado en San Martín y Salta. Así, hechas las presentaciones, nos queda irnos directamente al programa de hoy. Suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Primos, Resto Bar. Un lugar tradicional en Santa Fe. Para disfrutar los mejores platos y lisos helados. San Martín y Gerard López. La naturaleza convertida en arte se encuentra en Rosa del Desierto, Arreglos Florales. Haz tu pedido al 342-5198-612. Rosa del Desierto, Suipacha 2720. AI Peluquería, Rivadavia 2665 Santa Fe, turnos al 455-9835, WhatsApp 342-5104052. Billetera Santa Fe cumple un año, con más de 1.350.000 usuarios y más de 30.000 comercios en toda la provincia, con reintegros de hasta el 30% y 5.000 pesos mensuales. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. Un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe. Legislativas, que podamos informarnos acerca de las acciones que realizan nuestros funcionarios y en ese contexto vamos a darle la bienvenida al legislador provincial, el reconocido Oscar Cachi Martínez. Hola, ¿cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Un gusto estar en Retratos Urbanos contigo. Bueno, muchas gracias igualmente y vimos que estás muy compenetrado con la función acerca de la protección para los familiares de víctimas de delitos que deben ser representados de una manera contundente dado que hoy están a la orden del día, lamentablemente la inseguridad es algo común. Sí, efectivamente estamos atravesados por una ola de violencia e inseguridad en la provincia. Y si bien es cierto que hay que avanzar en medidas de protección y también en medidas de castigo, ¿no?, aquellos que violan la ley penal, también es muy importante que el Estado asuma la responsabilidad que le toca a la hora de reparar el daño causado a este universo de personas que se ve atravesada por el delito por la incapacidad del Estado, ¿no? En primer lugar, de garantizar seguridad, en segundo lugar, de terminar con la impunidad y en tercer lugar, de hacer que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva. Vos recordarás, yo estoy al frente del Observatorio de Víctimas de Delito en la legislatura. Ese observatorio se creó justamente por
hechos que se produjeron durante la pandemia, liberación de presos condenados por delitos graves como homicidio doblemente agravado, promoción de la prostitución de menores, abusos sexuales, y sin haber notificado a las víctimas para poder oponerse. Allí se llevó adelante justamente un grupo de audiencias con víctimas de delito de todos los sectores, víctimas de violencia de género, violencia institucional, delitos contra la vida, delitos contra el patrimonio, y surgió la necesidad, bueno, de tener una ley. Es muy difícil explicarle a la ciudadanía que la provincia de Santa Fe le brinda asesoramiento y asistencia a aquel que ha sido autor de un delito o que está imputado de un delito, y que a la víctima se la deja en la más absoluta de las indefensiones. Y así surgió la necesidad de esta ley, que ya tiene media sanción, ¿no? Sí. Con una fuerte participación de familiares de víctimas. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, los aportes que puede hacer, que se puede hacer desde el Estado para acompañar a las víctimas? Claro. Bueno, esta ley, en primer lugar, le reconoce esos derechos y le da carácter de orden público, es decir, los funcionarios tienen que respetarlo. Entre ellos es la posibilidad de tener asistencia desde el punto de vista del asesoramiento jurídico y la representación legal en aquellos casos que están en esta situación. Segundo, que los funcionarios automáticamente le informen cuáles son sus derechos. Nadie está preparado para ser víctima de un delito ni está estudiando cuáles son sus derechos. No, aparte que te sorprende, a veces ni siquiera te diste cuenta de lo mejor de que estás siendo una víctima. Y a veces ni los mismos funcionarios conocen estos derechos. Y establecer, digamos, justamente mecanismos para evitar la revictimización. Por ejemplo, poder declarar en su domicilio, poder declarar a través de medios electrónicos, establece la obligación de evitar la presencia del imputado y la víctima dentro de las audiencias y que pueda participar en momentos del proceso que no están pudiendo participar como partes. Por ejemplo, en los casos de archivo judicial de las causas para poder oponerse o de sobreseimiento, son los momentos donde la justicia puede dejar libre de culpa y cargo al delincuente. Bien. También, digamos, el reconocimiento de la víctima como parte dentro del proceso, la posibilidad de que puedan agregar pruebas dentro del procedimiento sin necesidad que tengan que constituirse como partes, la necesidad de que haya acciones de protección. O sea, agilizar un poco la burocracia a la que están sometidos. Claro. También establece que sean informados de las causas. Ha habido numerosas movilizaciones familiares de víctimas respecto de que el sistema de justicia no le brinda información de la causa de la que ellos han sido víctimas. Sí. Y por tanto no saben si realmente hay acciones decididas para lograr un legítimo derecho de la víctima, que es exigir, bueno, que se haga justicia, ¿no? Y que aquel que ha violado la norma, bueno, que pague con la sanción respectiva. Y medidas de protección para la víctima, para los familiares y también para los testigos, en causas, digamos, donde hay esa situación de peligro, por ejemplo, violencia de género, por ejemplo, violencia emergente de bandas delictivas, que son los casos más emblemáticos, cuando justamente la víctima, por su condición personal, puede ser por la vulnerabilidad que genera su edad, están en esa situación de indefensión, ¿no? La verdad que ha tenido media sanción, nosotros le reclamamos al gobierno provincial, al Ejecutivo, que mandara extraordinaria, se mandó extraordinaria, bueno, en el Senado la están tratando, la verdad que tenemos esperanza de que los senadores se aboquen a este tema y la traten para dar respuesta a este universo de personas. Está en el marco de una tarea que venimos desarrollando en materia de seguridad. Pero ya hace, ¿no?, bastante que se viene con, sí, esto, o sea que sí, se necesita una respuesta urgente y que se actúe con y celeridad. Y estamos esperando también que se avance. Es un reclamo social. Exacto, y estamos esperando que se avance con la ley que establece la prisión preventiva para el que usa o porta armas de fuego en la comisión de un delito, porque, bueno, alguien que comete un delito con un arma generalmente utiliza ese mismo mecanismo para intimidar a víctimas y testigos y constituye una causa de peligro procesal, es decir, una herramienta para evitar el accionar de la justicia, lo mismo que la violación de las perimetrales en materia de violencia de género. Y también estamos
trabajando con cuestiones vinculadas a las tecnologías de la información. Vos señalabas uno, ¿no? Nosotros desde el Estado estamos haciendo un enorme esfuerzo para tener una Santa Fe conectada, sí, entendiendo que la conectividad es indispensable en este tiempo. Le exigimos a la EPE que desarrolle las redes de media y alta tensión. Y por otro lado tenemos esta situación, ¿no? Esta situación. Pero que son gente idónea, porque cualquiera no puede ir a cortar un cable y a meterse en ese tipo de bretes. Sí, y hoy nos hemos convertido en la capital nacional de robo de cables. Porque hay que coordinar las acciones entre el Ministerio de Seguridad, fiscales y municipios para terminar con la mafia que hay detrás del robo de cables. Tal cual. Que no solamente es detener a la linchera que se roba un pedazo de cable, sino a esas chacaritas y a esos desarmaderos que son el receptáculo de toda esta actividad delictiva y son promotores de esta actividad delictiva. Seguro, se forma una industria de eso. Y que tiene un enorme impacto no solo sobre las empresas, sino sobre la población. Santa Fe, comerciantes del Pozo. Sí, te dejan incomunicado. Vecinos del Pozo, vecinos que viven sobre la ruta 668, en el Parque Federal, en el Parque Juan de Garay, en la circunvalación noroeste, en el camino, digamos, por la autopista. Todos robos que se han producido y el Estado sin poder actuar de forma contundente dando un mensaje claro. ¿Y las cámaras nos sirven? ¿No se hace nada? Sí, con eso. Nosotros estuvimos charlando. Decía la fiscal que estuvo, la fiscal Trocero, que ha trabajado mucho, pero vos sabés que en Santa Fe existen, ella misma lo señalaba, 125 chacaritas y 5 solo registrados. Por eso nosotros hemos planteado un proyecto para que la regulación de estas chacaritas funcione como existen con los que venden autopartes, claro, ¿no? Que haya un registro, que tengan que tener a quién se lo compran el documento y el origen de Perfecto. Esos fondos. Y que en el caso de que no haya correspondencia entre los stock y lo efectivamente registrado, que tanto el gobierno de la provincia como los municipios, bueno, clausuren ese lugar y remitan las actuaciones a los fiscales para poder terminar con estas mafias. Lo mismo para los que transportan ese material o los que lo funden. De verdad que hay que prestarle mucha atención porque hay numerosos barrios, pero también numerosos organismos públicos. Para darte un ejemplo, en la ciudad de Rosario, el Hospital Centenario y el Hospital de Niños no podían funcionar producto de los robos de cable. Los niveles de robo son enormes. En la ciudad de Rosario, una sola empresa nos manifestaba que en un año tuvieron 3.000 denuncias, lugares donde se han robado más de 12 veces el mismo lugar. Y dejando a vecinos, a instituciones educativas, a instituciones deportivas sin conectividad. Entonces, la verdad que celebramos haber hecho estas audiencias, la participación de todos los organismos públicos y un proyecto de ley que ahora tiene media sanción, que también es responsabilidad. Pero ya no tenemos que ir, cachi. Bueno, la verdad que gracias por permitirnos estar en contacto con la ciudadanía, que realmente está esperando respuestas, no solamente del Ejecutivo, sino también del Poder Judicial y de la Legislatura. Nosotros realmente tenemos en nuestra agenda, la agenda de la gente, que creo que el tema de seguridad es un tema prioritario. Bueno, Cachi, te esperamos en cualquier otro momento. Muchísimas gracias por elegir Retratos Urbanos para difundir las actividades de gobierno y poder democratizar el acceso a la información. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a una pequeña pausa y dentro de un ratito volvemos con más programa. Cuando hablamos de lujo, trayectoria y tradición, hablamos de Joyería El Rubí, los regalos eternos para amores eternos. San Martín 2334 y sucursales en Shopping La Ribera, aquí en Santa Fe y en Paraná. Cuando hablamos de lujo, trayectoria y tradición, hablamos de Joyería El Rubí, los regalos eternos para amores eternos. San Martín 2334 y sucursales en Shopping La Ribera, aquí en Santa Fe y en Paraná.
Cuando hablamos de lujo, trayectoria y tradición, en Diagnóstico por Imágenes Junín queremos verte bien, por eso invertimos en vos. Solicita tu turno en nuestra web o por WhatsApp al 342-48-27827. Suerte, hay que ayudarla. Con el INI estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Crisis. Sex Shop 739. Para disfrutar momentos especiales. Lencería, aceites y juguetes para adultos. Envíos a domicilio. Discreción asegurada. Sex Shop 739. 25 de mayo 2247. Mensajes al 342-6319-400. Tu hogar merece lo mejor, y lo mejor está en LIMP 10. Productos directos de fábrica a precios inigualables. Urquiza número 1811 Santa Fe. Teléfono 342-5571-755. En Skillful Gimnasios estamos comprometidos con tus objetivos. Te esperamos en 9 de julio 2742 y Alvear 4167. Skillful Santa Fe. Visítanos en redes sociales. Billetera Santa Fe cumple un año con más de 1.350.000 usuarios y más de 30.000 comercios en toda la provincia con reintegros de hasta el 30% y 5.000 pesos mensuales. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. Un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe. Ya estamos de vuelta de nuevo en Retratos Urbanos y recientemente fue el Día de la Educación Vial. En junio hay muchas fechas importantes y esta no la podíamos dejar pasar porque el tránsito es algo cotidiano donde sin duda exponemos nuestras vidas y hay muchas especificaciones, tanto técnicas como reglamentarias, de diferentes índoles, de las que tenemos que estar informados. Y en ese sentido, hemos invitado a Juan Corradini, él es referente de SB Autoescuela en Santa Fe y Autoescuela en Paraná. Tuautoescuela.com en Paraná. Tuautoescuela.com en Paraná. Así que bueno, bienvenido Juan, un gusto recibirte en el programa. Un gusto estar acá en Retratos Urbanos, muchas gracias por la invitación. Espero que sea la primera y vengan muchas más. Seguramente porque nosotros tenemos un compromiso con la educación desde hace muchísimo tiempo de colaborar con el bien común y sin dudas tener a Autoescuela acá, especialistas en conducir, comprometidos con esta causa, vamos a ir aprendiendo muchísimo seguramente. Cómo conducir, cómo trasladarnos a la vía pública, ¿no es cierto? Cómo seguir adelante con algo que se empieza desde chiquito, cuando uno empieza a caminar, empieza a ocupar la vía pública. ¿De qué forma tenemos que continuar ese camino? ¿No es cierto? A medida que nos hacemos joven, adolescentes, jóvenes, luego adultos en el mundo laboral, ¿cómo tenemos que utilizar la vía pública? ¿Por qué medios? Exacto, porque ya desde un peatón tiene que saber que tiene que cruzar por la senda peatonal y como así también los conductores, los automovilistas, hoy por hoy que están también las motos. Bueno, quisiera que nos comentes un poco qué es lo que hacen en Autoescuela, cuántos coches tienen, cuáles son los contenidos de educación que dan. Bien, en la escuela de conducir, a cual se invita a toda la población. Ajá. No solamente a quien quiera manejar vehículo, como automóvil, sino también moto. Lo primero que hacemos es mostrarles al alumno, al aspirante a licencia, que forma parte de una cultura en donde tenemos que reducir el riesgo de accidentes de tránsito. Sí. ¿Cómo se hace? Estudiando, aprendiendo los diferentes reglamentos, ¿no es cierto?, que tiene nuestra sociedad. Y bueno, a partir de ahí empezamos desde cero, una clase con la que nunca se sentó en un auto, que nunca agarró una moto. Empezamos desde cero a ir enseñándole las diferentes partes del auto, las diferentes partes de la vía pública. Ajá. Cómo meternos de a poquito, ¿no es cierto?, cómo introducirnos de a poquito en el tránsito, que no es fácil, ¿no es cierto? Hoy hay muchos miedos, mucho pánico, la gente vive a una velocidad que es difícil
una persona que nunca manejó, es difícil llevarla al tránsito, ¿no es cierto? Entonces, de a poquito se le va mostrando, también con la reglamentación, ¿no es cierto?, cómo debe tener esas herramientas para sentirse seguro. Sí, porque es un trabajo cognitivo muy importante, porque no solamente manejar la cuestión técnica, las habilidades para ser rápido en los reflejos, para poder mirar en los espejos, sino que también tenemos que tener una serie de conceptos muy claros ante las señales. Por supuesto, señales de tránsito, documentación, pero también una cierta habilidad, ¿no es cierto?, que se va formando para poder dominar el vehículo. Repito, ya sea motovehículo o automóvil. Bueno, eso es lo que le da al aspirante de licencia de a poquito la seguridad, luego las clases más específicas, que son de estacionamiento, de marcha atrás, microcentro, ruta, cuando sea necesario, le da al aspirante de licencia una seguridad para poder... O sea que si alguien sabe conducir, pero nunca se largó a una ruta, ustedes lo pueden ayudar. Por supuesto. Siempre de menor a mayor, ¿no es cierto? La ruta es como la epítome, digamos, de la conducción, ¿no es cierto? Exacto. Hay algo que es interesante conversar, y que... ¿Por qué esa persona necesita conducirse? ¿Por qué necesita ocupar el espacio público? Generalmente es por el mundo laboral, por el mundo... familiar, ¿no es cierto?, las actividades familiares. Sí. Pero también es interesante verlo como esparcimiento del individuo. Algo que ahora empieza a verse los últimos años, ¿no es cierto? Quiero manejar porque quiero pasear, libertad, quiero conocer, por supuesto. Sí. Eso se está viendo mucho últimamente, en los últimos años, y la verdad que en todo su conjunto, los diferentes por qué me conduzco, hacen de que esto sea algo interesante también en el mundo productivo. Yo creo que la educación vial debe ocupar un espacio más importante desde nuestra currícula escolar hasta donde la adultez, ¿no es cierto? Y bueno, eso lo tienen que promover justamente las agrupaciones como las de ustedes. La gente que brega por esta instancia tiene que peticionar a las autoridades para que se instale en la educación y que se puedan generar políticas que realmente ayuden a la educación vial, porque el desconocimiento también lo único que lleva es a políticas recaudatorias y que haya accidentes descontrolados. Eso es interesante. La escuela, tanto autoescuela.com en Paraná como Autoescuela CB en Santa Fe, no cobran, dan gratis las clases cuando sean de educación vial teórica. Mira qué y bien. Son libres, generalmente van alumnos porque conocen, pero está bueno expresarlo también para la audiencia, de que se puede organizar una clase para grupo de alumnos, para grupo de personas. Espectacular, libres, eso es saberlo. De cualquier edad. Colaboran con la sociedad. En donde se da libre, ¿no es cierto?, la clase. Sin ningún costo. Bien, buenísimo. Eso para tener en cuenta. Dos tips, ya nos vamos. ¿Cuántas unidades cuentan con las autoescuelas y qué horarios cumplen y cuáles son las formas de contactarlos? Bueno, muy bien. Tenemos tres autos por escuela y trabajamos de lunes a domingo, dando posibilidades a las personas que solamente tienen libre sábado o aquellas que también solamente tienen libre domingo. Y generalmente de 8 a 20 o de 7 a 20 horas. Muy amplio. Sí, por supuesto. La escuela da la libertad a que el alumno pueda elegir cuándo. Esto también porque generalmente, más que nada, a nuestras mamás, ¿no es cierto?, las que fueron almas de casa, sí, nunca tuvieron tiempo de aprender. Bueno, entonces tenemos que expandirlo en el horario también. Bueno, nos pueden contactar por Facebook, la página de Facebook, Instagram, WhatsApp, todos los medios. Buenísimo, muchísimas gracias, Juan. A vos por la invitación. Y por supuesto que vamos a establecer el compromiso para invitarlos más seguido y para colaborar desde este espacio con la educación vial. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y dentro de un ratito volvemos con más programa. En Diagnóstico por Imágenes Junín, queremos verte bien. Por eso invertimos en vos. Solicita tu turno en nuestra web o por WhatsApp al 342-48-27827. En Diagnóstico por Imágenes Junín, queremos verte bien. Por eso invertimos en vos. Solicita tu turno en nuestra web o por WhatsApp al 342-48-27827. Cinco, cuatro, tres, dos, uno.
Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Tu hogar merece lo mejor, y lo mejor está en LIMP 10. Productos directos de fábrica, a precios inigualables. Urquiza número 1811, Santa Fe. Teléfono 342-5571-755. Billetera Santa Fe cumple un año, con más de 1.350.000 usuarios y más de 30.000 comercios en toda la provincia, con reintegros de hasta el 30% y 5.000 pesos mensuales. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. Un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe. Ya nos quedan los últimos minutitos de programa, los vamos a invitar a que puedan recorrer Radio de Noticias los días viernes en la 91.9, donde realizamos junto con mi hija el programa El Ágora, en donde desarrollamos temas de interés general y por supuesto que tienen que ver con la información, la ciudadanía y siempre con contenidos que aportan. Como si esto fuera poco, también nos pueden seguir en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en donde vamos subiendo semana a semana todos nuestros contenidos y bueno, nos gusta muchísimo poder participar con cosas que tienen que ver con la educación, con la salud, con la cultura y considerando siempre a la política como un eje transformador de la sociedad en la que hay mucho por aprender y por sumar. Así que, bueno, los esperamos la próxima semana en esta misma señal y les vamos a recordar que si tienen que hacer un regalo especial, pueden elegir la opción de Rosa del Desierto en Suipacha 2720, también en las redes sociales, en donde pueden agasajar a alguien con este presente tan especial, colorido y con una energía maravillosa que sin duda renueva y genera vibras muy positivas en cualquier ambiente. Nos vamos a reencontrar la próxima semana en esta señal. Gracias. Havana, unana. Havana.